starting with me preaching. Supongo que desde este punto todas las naciones y toda la gente recibirá la palabra del Evangelio. Amén. Today I'm going to share with you a really, really important message. Hoy vengo a compartir con ustedes un mensaje muy, pero que muy importante. It's about our identity. Y tiene que ver con nuestra identidad. Who am I? ¿Quién soy? Who am I? ¿Quién soy? This is the most important question. Esta es la pregunta más importante. 21st century, we find out so many weird things around the world. En el siglo 21 encontramos tantas cosas raras alrededor del mundo. For example, in Korea, about 20 years ago, men and men hold hands each other. That is not strange again. Por ejemplo, desde hace más de 20 años en Corea ya los hombres con los hombres se agarran de la mano. Eso ya no es extraño allá. Between friends, we can hold. Entre amigos, varones se pueden tomar de la mano y caminar juntos. But when I came to America, pero cuando vine a América, men hold men's hand, cuando un hombre le aguanta la mano, le agarra la mano, le toma la mano a otro, eso no es muy conveniente. Woman with hand is really weird. Un hombre con un hombre agarrado de la mano, como que es demasiado extraño. In 1997, I went to Boston. En 1997 estuve en la ciudad de Boston. I preached the gospel to Harvard College University, University student. Prediqué la palabra en la Universidad de Harvard. And he wanted to accept Jesus Christ. Y hubo un joven que quiso aceptar a Jesucristo. So I told him, let's grab hold hands together and pray before God. Así que yo le dije, tomémonos de la mano y oremos juntos al Señor. And he was, no, I can't take hold. Y él decía, no, yo no quiero agarrar sus manos. People see us very differently. La gente nos ve de una manera muy distinta. They think we are gay. Ellos piensan que somos homosexuales si nos tomamos la mano. So this world is really weird. Así que este mundo es muy raro, muy extraño. I love Pastor Roman. Yo amo al Pastor Roman. But this love is different from love woman. Este amor, claro, es muy diferente al amor que se siente por una mujer. If I love as a woman, just like a woman, it's really strange. Si yo llegara a amar al Pastor Robert como a una mujer, eso sería demasiado extraño. But there are so many people who has these kinds of strange things happening in this world. Hay tanta gente en este mundo que está viviendo y sintiendo estos sentimientos tan extraños. Why is it just like that? ¿Por qué entonces es así? Because they don't know who they are. Porque ellos no saben quiénes son. They don't know who they are, that's why man loves men just like woman. Y como no saben quiénes son, entonces un hombre ama a otro hombre como si fuera el amor de una mujer. Because they don't know their identity, woman likes woman just like man. Y entonces como no saben su identidad, entonces una mujer ama a otra mujer como si fuera un hombre. That's why identity, knowing identity is really, really important. Por eso, conocer la identidad es muy, pero muy importante. Bible talks about who you are. Les voy a hablar acerca de quiénes son ustedes. So today's scripture reading found from 2 Corinthians chapter 5, verse 15 through 19. Así que la escritura que hemos de dar lectura en esta mañana se encuentra en la segunda carta de Corintios, capítulo 5, versículos 15 a 19. Please open your Bible. Por favor, acompáñenme con su Biblia. 2 Corinthians chapter 5. Segunda carta de Corintios, capítulo 5. Verses 15 through 19. Versos 15 al 19. I have this Bible. Yo tengo esta Biblia, dice la electrónica, el celular. Más fácil. Okay, she's going to read in Spanish. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 15 a 19. ¿Listos? Casi. Tengo un momentito más. Amén.
Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos entregó a nosotros la palabra de la reconciliación. Amén. Amén. Who are we? ¿Quiénes somos? Who are you? ¿Quién es usted? Bible talks that if you are in Christ, you are a new creation. La Biblia nos dice que si usted está en Cristo, usted es una nueva criatura. You are the new creation. Es usted la nueva creación. If you truly in Christ, you are new creation. Si verdaderamente estamos en Cristo, usted es una nueva criatura. What does that mean? Entonces, ¿qué significa esto? If we don't know what does that mean, then we, even though we are children of God, we are wandering. Entonces, si nosotros no sabemos esta realidad, esta verdad, como hijos de Dios, a pesar de ser hijos de Dios, entonces andamos extraviados, caminando en desorientación. Even though Bible talks to us just as new creation, nobody truly, oh, I'm new creation, nobody impressed. Aunque la Biblia nos lo está diciendo que somos una nueva criatura, nadie está impresionando con esto y está entendiendo que somos una nueva criatura. Why? ¿Por qué? Because they don't know what new creation means. Porque muchos no conocemos lo que quiere decir ser una nueva criatura. Today I want you to really find out you are the new creation and what new creation means. Y este día yo quiero que usted salga de este lugar sabiendo y entendiendo qué quiere decir que usted es una nueva criatura. Amen. Amen. If you are in Christ, then you are a new creation. Si está alguno en Cristo, entonces es usted una nueva criatura. In order to understand who we are, we must understand Christ. Para poder entender quiénes somos, nosotros tenemos que entender quién es Cristo. Because new creation is the person who is in Christ. Porque la nueva criatura o la nueva creación es para la persona que está en Cristo. Are you guys in Christ? ¿Están ustedes en Cristo? Amen. Amen. Then you are a new creation. Entonces somos nueva criatura. If you truly understand Christ and you are a new creation, then your life will be changed totally. Si entendemos que Jesucristo es nuestro, entonces somos nueva criatura y es ahí que nuestra vida por completo tiene que cambiar. I was born in a Christian family. Yo nací en una familia cristiana. My grandfather was a pastor. Mi abuelo era pastor. My uncles are pastors. Mis tíos son pastores. Everyone around me were Christians and pastors and elders and church leaders. Todos a mi alrededor son cristianos, pastores, ancianos de la iglesia. Todos están en el evangelio. That's why when I was still in my mother's womb, I went to church. Así que aún en el vientre de mi madre, yo iba a la iglesia. I was born as a Christian. Yo nací como un cristiano. I did worship every day 5 a.m. Yo todas las mañanas hacía mi adoración, mi culto a las 5 de la mañana. I read Bible a lot. Leía mucho la Biblia. I believed Jesus. Yo creía en Jesús. But I did not truly know that Jesus is the Christ. Pero verdaderamente, a pesar de todo lo que hacía, yo no entendía que verdaderamente Jesús es el Cristo. Even though I said that I believe in Jesus Christ. Y a pesar de que decía de que yo creía en Jesús. I didn't truly know what Christ means. Pero no sabía en realidad qué significaba el Cristo. That's why believing in Jesus Christ does not influence me. Por eso vivir en Cristo no me influenciaba tanto. It does not change me a lot. Y no me había cambiado mucho.
mucho. I was just like non-believers. Vivía como los no creyentes. I saw my friend who was a Buddhist. Y veía a un amigo que era budista. And his life and my life is about the same. Y nuestra vida en ese entonces era prácticamente lo mismo. He studies hard. Y él estudiaba fuertemente. Me too. Yo también. Some problem comes, he worries. Él tenía problemas y se preocupaba. Me too. Yo también. Same. Lo mismo. And his father was a really rich man. Y su papá era un hombre muy rico. My father was not that rich. Pero mi papá no era tan rico. So our family always fighting against each one, my mother and my father, because of the financial issue. Así que en el centro de mi hogar vivíamos con mi mamá y mi papá luchando entre sí, simplemente por problemas financieros. But that friend, pero ese amigo, his father was rich. Su papá tenía dinero. No financial problem. No tenía problemas financieros. Always wearing good suit. Siempre vestía con ropa muy cara, un buen traje. Good car, large house. Casa grande. Everything was looks better than me. Y todo lo que él tenía era mejor de lo que yo tenía. So I was asking to my mom. Así que le preguntaba yo a mi madre. Mom, God is the creator. Mami, Dios es el creador. God is the Almighty. Él es el Dios todopoderoso. God ruling over everything. Él está reinando sobre todo. He's powerful. Él es poderoso. But why the idolatry lives well of us? Why we have so many problems? ¿Por qué tenemos tantos problemas? Why worse problem than non-believers? Y peor problema a veces que los que no creen en Cristo. And my mom told me. Y mi mamá me dijo. Because God has given us the heaven when we are dying. Freely. Porque Dios nos ha dado el reino de los cielos de manera gratuita para cuando muramos. We have to suffer here. Aquí vamos a sufrir. Later, if we die, we will enjoy the heaven. Entonces, cuando muramos, entonces será que podremos disfrutar de los cielos. When I heard of it, actually, it does not my solution. Pero cuando lo escuché, no fue la solución a lo que yo preguntaba. A Christian is the miserable thing. El cristiano es miserable. Es miserable. Christian lives in this world suffer. Vive en este mundo sufriendo. And dies and goes to heaven. Y se muere y va al cielo. That's really not good. Eso no está bien. Non-believers enjoys everything in this world. El que no creyente disfruta todo en este mundo. Then I was thinking. Y me preguntaba yo. I have to believe Jesus Christ when I die. Yo tengo que entonces creer en Jesús Cristo hasta que yo muera. Not now. Ahorita no. I live this world just like a non-believer. Voy a vivir como el no creyente en este mundo. And before I die, I need to believe. Y antes de morir, entonces voy a recibir a Jesús y voy a venir a Él. Because I believed Jesus when I was young, I am suffering. Entonces, como conocí a Jesús desde tan pequeño, estaba sufriendo. That's why I really didn't like Christian. Y por eso no me gustaba en la vida cristiana. I was about to leave the church. Estuve a punto de dejar la iglesia. When I became a college student, I was about to leave the church. En el momento en que entro yo a estudiar en la universidad, tomo la decisión de casi dejar la iglesia. Why? ¿Por qué? Even though I believe in Jesus Christ, actually that doesn't really give me true pleasure and happiness. A pesar de que creí en Jesús, eso no me estaba dando una satisfacción y una paz entera. When I was 23, I found out. Entonces, cuando yo tenía 23, me di cuenta. I did not believe Jesus as the Christ. Yo me di cuenta y percibí de que yo no conocía que Jesús es el Cristo. I believed Jesus as God. Yo entendía que Jesús era Dios y eso creía. I believed Jesus as God came to the earth in order to save me. Entendía y creía que Jesús era el Dios encarnado que había venido a la tierra para salvarme. He died for my sin. Que murió por mis pecados. He resurrected. Pero que resucitó. That's why I receive salvation through Jesus Christ. Por eso es que yo entendía que recibía la salvación a través de Jesucristo. I believed this when I was little. Y yo lo entendí desde que era muy pequeño, lo creí. But when I became 23, pero cuando llegué a los 23, through the proclamation of gospel original,
Ahí a través de la proclamación del evangelio original. Finally, I found out that I did not believe Jesus as the Christ. Comprendí que yo no había entendido hasta ese momento que Jesús es el Cristo. Even though we do not clearly know Jesus as the Christ, we can be saved. A pesar de que nosotros no creamos o no comprendamos por completo que Jesús es el Cristo, podemos ser salvos. If you believe you are a sinner, si crees que eres pecador, and Jesus came to you, y que Jesús vino por ti, died for you, murió por ti, and resurrected from y resucitó entre los muertos, then you are saved. Entonces eres salvo. But that does not mean you believe Jesus as the Christ. Y aunque creas todo esto que he dicho, eso no quiere decir que usted crea que Jesús es el Cristo. That is something part of the what Christ has done for you. Esa es parte de entender lo que Jesús ha hecho por ti. Bible talks about man's problem. La Biblia habla acerca del problema del hombre. What is your problem? ¿Cuál es su problema? What is the difficulty you have now? ¿Cuál es la dificultad que usted tiene ahorita? Many people have so many different problems. Hay muchos problemas diferentes. Financial problems. Problemas financieros. Family problems. Problemas familiares. Alcoholism. Los alcoholismo, drug problem, las drogas, relationship problem, relaciones, ¿verdad? Problemas interrelacionales, mental problems, problemas mentales, disease, enfermedades. So many problems we have. Hay muchos problemas que podemos tener. But Bible talks about there is only one problem for mankind. Pero la verdad es que la Biblia dice que hay un solo problema en la humanidad. What is that? ¿Cuál es ese problema? Man is created in God's image. El hombre ha sido creado a la imagen de Dios. Spiritual being. Es un hombre espiritual. Who must be with God. Que tiene que estar y permanecer con Dios. When God was with man, there was no problem. Cuando Dios estaba con el hombre, no había problemas. When God was with man, we are blessed ones. Cuando Dios estaba con el hombre, éramos bendecidos. We were just like God. Éramos como Dios. We were ruling over everything. Estábamos reinando y gobernando sobre todo lo creado. We were the ones who conquered the world. Éramos los que estábamos conquistando el mundo. That's man. Ese es el hombre. God did not create man to suffer. Y Dios no creó al hombre para el sufrimiento. When God was with man, there was no problem. Cuando Dios caminaba con el hombre, no había ningún problema. Then why we have so many problems? ¿Y por qué entonces ahorita hay tantos problemas? Because we were separated from God. Porque hemos sido separados de Dios. Because of our sin. Por nuestro pecado. And Satan rule over us. Y Satanás reina sobre nosotros. Manipulate our lives not to know about God. Y nosotros debemos tomar nuestra vida y no estar lejos de Dios. So we became children of devil. Así que nos hemos convertido en hijos del diablo. John 8:44, Jesus said. Juan 8. You are 34. John 8:44. You are born of your father, the devil. 44, Jesús dijo que somos nacidos de, son hijos de las tinieblas o del diablo. Not anymore, we are children of God. Ya no somos hijos de Dios. You were born of a devil. Hemos nacido del diablo. Which means we are children of devil. Somos hijos del diablo. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. 8:44 de Juan. We are separate from God because of our sin. Hemos sido separados de Dios por nuestro pecado. And we became children of devil. Y nos convertimos en hijos del diablo. That's why we are not receive blessing from God. Por eso no estamos recibiendo completamente las bendiciones de we Dios. Have so many different problems. Tenemos tantos problemas diferentes. And we are suffering. Y estamos sufriendo tanto. And eventually everyone dies. Y eventualmente todos morimos. And after that there is more severe eternal judgment. Y entonces después de la muerte comienza un juicio eterno más difícil de lo que vivimos y sufrimos acá. And this problem comes down to my children. Y este mismo problema lo heredamos a nuestros hijos.
That's why we are suffering continuously in this world. Por eso sufrimos continuamente en este mundo. What is the solution? ¿Cuál es la solución? If we are with God again, then there is no problem. Si nosotros regresamos y estamos con Dios, entonces no habrá ningún problema. Genesis 1 and 2. Génesis capítulo 1 y 2. When God was with man in the Garden of Eden. Dios estaba allí con Adán y Eva, el hombre, la creación allá en el Edén, en el huerto. No problem. No había problemas. No problem. Ni un problema. If we have a way to be with God, then there is no problem. Entonces, si tenemos la manera de estar con Dios, no habrá problemas. That's why there are so many different religions. Por eso hay tantas religiones. They go to church or to go to temple in order to meet God. Ellos van a la iglesia o van a algunos templos tratando de conocer a Dios. But even though they go to temple or church or so many different places with religion, actually there is no way to meet God. Pero a pesar de que van a través de la religión y van a sus templos, a sus iglesias, no hay una forma de conocer a Dios ahí. In order to meet God, we need to resolve our sin problem. Para poder conocer a Dios verdaderamente tenemos que resolver nuestra situación de pecado. In order to meet God, we must be free from Satan's bondage. Para poder conocer bien a Dios tenemos que ser libertados de la opresión o de la cobertura de Satanás sobre nuestra vida. But with our effort and religion, we cannot win over Satan. Pero si nosotros no nos esforzamos, no vamos a poder reinar sobre Satanás y rechazarlo. Even you go to church and read the Bible and pray a lot, our sin is not resolved. Aunque usted vaya a la iglesia, aunque usted lea mucho la Biblia, su pecado ahí no se resuelve. That's why even we come to church, we cannot meet God. Por eso cuando venimos a la iglesia no podemos encontrarnos con Dios. That's why God has promised us, I'm going to send Christ. Por eso si entonces Dios nos promete en el Antiguo Testamento que él va a enviar al Cristo. What is Christ? ¿Qué es el Cristo? Christ, the anointed one. Cristo es el ungido. Prophet, priest, and king. Es profeta, es sacerdote y es rey. King who's gonna destroy the Satan. El rey que destruirá a Satanás. Who's gonna free us from Satan's bondage. Que nos libertará de esa atadura de Satanás. Priest who's gonna resolve our own sin problems. El sacerdote que nos ayudará a librarnos de todo problema. And prophet who's gonna open the way for us to meet God. Y el profeta que abrirá el camino para que nosotros podamos conocer a Dios. So, resolve our sin problem and Satan's problem and open the way for us to meet God. That is the Christ. Ahí está Cristo entonces preparado para abrirnos el camino y el entendimiento para poder conocer al Cristo. So in Old Testament God has promised us. Así que en el Antiguo Testamento Dios nos prometió. I'm gonna send you Christ and if he comes then you can meet me. Okay. Entonces yo voy a enviar al Cristo y si ustedes lo conocen me podrán conocer a mí. If he comes, I will be with you. Si él viene, yo estaré con ustedes. New Testament talks about this Christ has come. Entonces el Nuevo Testamento nos dice que ese Cristo prometido ha venido. Who is that Christ? ¿Quién es ese Cristo? Jesus is the Christ. Jesús es el Cristo. 2000 years ago, the man named Jesus came. Hace más de 2000 años un hombre llamado Jesús vino. According to the scripture, he was born of a virgin. Y según la escritura nació de una virgen. So he is not the children of the devil. Así que él no es hijo de las tinieblas o de Satanás, del diablo. Not the sinner, él no es pecador, but he died for us instead of us. Pero él murió por nosotros en lugar de morir nosotros. With his precious blood, he redeemed our sins. A través de su sangre preciosa, él nos redimió del pecado. And as an evidence that he is God and he is righteous, eso, he was resurrected from death. Eso nos sirve como evidencia de que él es el Cristo que ha resucitado para darnos salvación. Apostles and disciples look at his life. Los apóstoles y los discípulos miraban a su vida. And they testified that this Jesus is the Christ. Y ellos testificaron, ese es Cristo, este Jesús es el Cristo. Why? ¿Por qué? Virgin birth. Virgin birth. Born of a virgin. Nacido de una virgen. He was born of a virgin. Él nació de una virgen. He the
does not have any sin. No tiene pecado. But he died on the cross according to the scripture. Pero según la escritura, él fue colgado en la cruz. And he resurrected from the dead according to the scripture. Y resucitó entre los muertos, como dice la escritura. So 1 Corinthians chapter 15, verse 3 and 4 testifies this. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 3 y 4. Jesus is the Christ because he died according to the scripture. No dice que Cristo, Jesús es el Cristo porque así lo dice las escrituras. Jesus is the Christ because he has resurrected on the third day according to the scripture. Jesús es el Cristo porque era resucitado de entre los muertos tal como lo dijo la escritura. He completed the work of the Christ. Él completó la obra del Cristo. That's why New Testament people believe Jesus is the Christ. Por eso es que mucha gente que cree en el Antiguo Testamento entiende que Jesús es el Cristo. When we believe Jesus is the Christ, this thing happens. Cuando nosotros creemos que Jesús es el Cristo, cosas suceden. Resurrected Jesus is now in the throne of heaven. Entonces entendemos que Jesucristo resucitado está en el trono, sentado en el cielo. But when we believe Jesus is the Christ, Christ Spirit of the Christ, Spirit of the Father comes into us. Entonces, cuando creemos que Jesús es el Cristo, no solo está en el trono, está dentro de nosotros como Padre, como Hijo. Jesus is on the throne, but he is with us at the same time. Él está en el trono, pero está con nosotros a la misma vez. Through the Holy Spirit. A través del Espíritu Santo. So anyone believes Jesus is the Christ and accept him, receive him, God gave the right to become children of God. Así que todo aquel que cree en Jesús como el Cristo, que lo acepta, se convierte, Dios le da la potestad de convertirse en hijo de Dios. The problem is, many people don't understand how they have been changed. El problema es que mucha gente no entiende cómo es el cambio. Even though they believe Jesus Christ, but they don't know how they have been changed. En Jesús no saben cómo han de ser cambiados. The very moment that you, when you believe Jesus is the Christ, God came to you inside of you. En ese preciso momento en que usted creyó en Jesús como el Cristo, Dios mismo viene a morar dentro de usted. God came into you only when you believe Jesus is the Christ. Solo viene Dios a vivir dentro de usted cuando usted cree que Jesús es el Cristo. Which means believing Jesus is the Christ means now you are with God. Eso quiere decir que cuando usted cree que Jesús es el Cristo, Dios está con usted y ahora Él está acompañándole. Which means you don't have any problem. Entonces no tienes problemas. God is with you. Dios está contigo. You don't have any problem. No debes tener y sentir problemas. But when I listen to this message, pero cuando escucho este mensaje, I was wondering, estaba preguntando, I have so many problems. Tengo tantos problemas. Why Christ has resolved my own problem? Entonces, ¿por qué Cristo no ha resuelto mis propios problemas? Why God is with me, but there are so many problems? Pero si Dios está conmigo, ¿por qué hay tantos problemas? Why I come to church and read the Bible and pray a lot? Why there are so many problems? ¿Por qué si oro, si leo la Biblia, si me congrego, por qué sigo teniendo tantos problemas? Problem is not in the Bible, but problem is in my faith. El problema no está en la escritura, sino que el problema está en mi fe. Let me explain more easily. Déjame explicárselo un poco más fácil. Believing Jesus Christ is not believing I can go to heaven. Creer en Jesucristo no es lo mismo que creer que voy al cielo. Believing Jesus Christ means He resolved all my problems and now God is with me that I have no problem. Verdaderamente creer que Jesús es el Cristo, estoy diciendo y afirmando que Él está dentro de mí, está conmigo y que ya no voy a tener más problemas. No tanto que es ir al cielo, sino que aquí y ahora el Señor está conmigo. That is the faith. Esa es la fe. That is the faith. Esa es la fe. If you don't have that faith, you do not believe Jesus is the Christ. Si usted no tiene esa fe y esa seguridad de estar en paz aquí y ahora, entonces no está creyendo en Jesucristo de la manera correcta. I was asked that, can you,
You want to accept Jesus Christ? Yo quisiera preguntarte si quieres verdaderamente recibir a Jesucristo en tu corazón. Before realizing this, I accepted Jesus Christ all the time. Antes de darme cuenta de esa verdad, yo recibí a Jesucristo muchas veces en muchas oportunidades. But when I found out that Jesus is the solution to all my problems. Pero cuando entendí que Jesús es la solución a todos mis problemas. Can you accept this Jesus as the solution to all problems? ¿Podría entonces usted recibir a este Jesús, aceptarlo como la solución a sus problemas? Actually, I couldn't accept him. Yo no lo podía aceptar. I could not believe him. Yo no podía creerle. I have so many problems. Yo tenía demasiados How problemas. Can I say that my old problem has ¿Cómo been puede decir que todos mis problemas están resueltos si ahí los estoy viendo? Even though I want to believe him, a pesar de que quería creerlo, but I found out that I don't have that faith. Me di cuenta que no tenía fe. In God's grace. En la gracia de Dios. Actually, this faith comes from God's grace. Y créame que esta fe viene de la gracia de Dios. Nobody can believe him as a Christ according to his will. Nadie puede creer en la gracia del Señor por su voluntad. Only when God gives you the grace, you can believe this. Solo si Dios lo abraza con su gracia, entonces podrá creer. We are not saved because we believe it. No somos salvos porque creemos. According to Ephesians 2:8-9. Efesios capítulo 2, versículo 9. We are saved because we believe in this, because God has given us the grace. No somos salvos porque hemos creído, sino porque Dios nos ha dado la gracia. In God's grace, I came to believe him as the Christ. En la gracia de Dios fue que entonces yo pude venir a creer que Jesús es el Cristo. I confessed before God. Lo confesé delante de Dios. God, even though I said up to now that I believe in Jesus Christ. Señor, a pesar de que he dicho que he creído en Jesús, en Jesucristo hasta esta fecha muchas veces. I've never believed Jesus as the Christ. Nunca había creído en Jesús como el Cristo. I've never believed Jesus as the solution to all problems. No había creído de que Jesús era la solución a todos mis problemas. But at this time, I opened my heart. Entonces en ese corazón, en ese momento abrí mi corazón. And I believed Jesus as the Christ. Entonces creí yo en ese instante que Jesús es el Cristo. I received Jesus as the solution to all my problems. Recibí a Jesús como la solución a todos mis problemas. And from now on, I live only for you. Y de ese momento en adelante le dije, viviré para ti. For 23 years, I lived for my life. Por 23 años viví para mi vida. But because you have resolved all my problems, I will live Pero only for you. Ahorita tú has resuelto todos mis problemas, yo voy a vivir solo para ti. 20 years ago, hace 20 años, in God's grace, I was able to believe Jesus as the Christ. Yo entender y reconocer que Jesús es el Cristo. Now I can testify that for 20 years, ever since I believed him as a Christ, I don't have any problem. Ahora después de 20 años puedo decir y compartirles y testificar que después de haber recibido a Jesús como el Cristo, ya yo no tengo ningún problema. Not when I die in the and I don't have any problems. No, cuando muera y vaya al cielo ya no habrá problemas, sino que aquí y ahora llevo 20 años viviendo libre de problemas. Now and forever I don't have any problems. Y de ahora y para siempre no tendré problemas. Because Jesus has resolved all my problems. Porque Jesús resuelve todos mis problemas. When he was dead on the cross, he declared this. Cuando él murió en la cruz del Calvario, él declaró esta palabra. This is the last word Jesus on the cross. Y esta es la última palabra que él utilizó It en la is cruz. Finished. Está consumado o consumado es. It is finished. Es consumado es. Everything is completed. Todo se ha completado. Every problem has been resolved. Todo el problema ha sido resuelto en este mundo. Because he is the Christ. Porque él es el Cristo. But I didn't believe it. Pero yo no lo creía. Believing Jesus Christ is believing that. Creer en Cristo, en Jesús, el Cristo es creer que él ya solucionó todos mis problemas. Many Christians, even though they already saved, they don't believe in this. Muchos cristianos que lo han recibido como su Salvador no creen en que él soluciona todos sus problemas. Why? ¿Por qué? Satan attacks us. Porque Satanás nos ataca. Satan deceives us. Nos engaña.
Even though you have Christ in a pesar you, de tener a Cristo en su corazón, still you have financial todavía issues. Tiene problemas financieros. Still you have this problem. Todavía tiene diferentes problemas. Still you have same problems with non-believers. Tiene los mismos problemas que los no creyentes. That's why we are deceived. Por eso somos engañados. Oh, believing in Jesus, but still I have so many problems. Oh, yo creo en Jesús, pero todavía tengo tantos problemas. And we pray to God. Y oramos a Dios. God, please resolve this y le decimos, problem. Por favor, resuelve esta situación, este problema. In Jesus' name, please en el nombre give this de Jesús, answer. Por favor, resuelve esta situación. Everything is deception. Todo es una decepción. Only God has resolved everything and give us everything, pero, but we are not seeing that. Ya Dios resolvió toda situación, todo problema, pero nosotros no lo estamos viendo. Romans 8:32 says, Romanos 8:32 dice, God does not, did not spare his one and only son. Dios envió a su único hijo. Doesn't he give us with his son everything? Y nos da todas las cosas con su hijo. God gives everything to his children. Él da todo a sus hijos. If we are children of God, God gives us everything. Él no escatimó a su propio hijo y nos da todo juntamente con él. In order to make us to live for him, he resolved all our problems. Para hacernos que vivamos para él y con él, él ha resuelto todos nuestros problemas. If God is with us, we don't have any problems. Si Dios está con nosotros, no tenemos problemas. But the faith is first. Pero la fe tiene que ser primero. We always ask God, if you give this, then I will believe. Entonces decimos, Dios, si tú me das esto, entonces te voy a creer. No, faith pero is no, first. Pero no, la fe va primero. Yo te creo y sé que voy a recibir de ti. Ever since I believe Jesus is the Christ, desde que conocí y reconocí que Jesucristo es el Cristo, evangelism happens. Muchos milagros suceden. Door of evangelism open. Se abren puertas para la evangelización. I preach the gospel. Predico la palabra. I save the people. Logramos salvar a la gente. 6 months later. Seis meses después. Because of my evangelism, I was kicked out from my house. Después de yo estar evangelizando a los 6 meses de haber aceptado a Jesús como el Cristo, me echaron de mi casa. My father kicked me out. Mi papá me echó. I don't have any place to sleep. Ahora no tengo un lugar donde dormir. I have some money, but that's not enough. Tenía un poco de dinero, pero no era suficiente. But I was not afraid at all. Pero yo no tenía ningún temor. God is with me. Dios está conmigo. Creator is with me. El creador está conmigo. This is not the problem. Este no es el problema. If I go out, then I also go out and preach the gospel. Si yo me tengo que ir de mi casa, entonces saldré, estaré en la calle y compartiré el evangelio, continuaré haciendo la labor. So I slept at the church. Así que dormí en la iglesia. And I go to school. Y salía para la escuela. And preach gospel all the time. Y compartía el evangelio todo tiempo. And 1 month there was no problem. Y en un mes ya no había problema. After 1 month. Después de un mes. I had only 20 cents. Solo me quedaban 20 centavos. So I cannot eat the meal. Así que no había para comer alimento. But still, I did not have any disbelief. Pero todavía no dejaba yo de creer. I confessed before God. Confesé delante de Dios. God, I will not have disbelief. Señor, no voy a dejar de creer. Even in this situation, I believe Jesus is the Christ. Yo sigo creyendo que Jesús es el Cristo. That's why I made a plan. Por eso hice un plan. There is a 10 cent coffee. Hay un café de 10 centavos. So Wednesday I'm gonna eat one coffee. Entonces el miércoles tomaré un café. And Friday one more coffee. Y el viernes entonces tomaré más café. And Sunday I will eat a lot. Y el domingo comeré mucho. At the church meal. En la iglesia que dan alimento. And Monday I will go out to the college and study and evangelize. To say same things. Y el martes también. If I am starved, I just drank the water. Y si tengo hambre, pues tomaré agua. I did not have any disbelief. No dejé de I was rejoiced.
estaba gozándome. In the suffering, aún en el sufrimiento, I can be enjoy. Podía disfrutarlo. As I was more thankful to God. Porque estaba más cerca de Dios. Nothing can actually make me struggle. Nada me va a hacer tambalear. I was firm. Estaba firme. On Wednesday, I was excited. Miércoles estaba bien contento, exaltado. Today I can have a coffee. Hoy puedo tomar café. So I studied in the morning. Estudié en la mañana. After the class, I went to the coffee machine. Después de la clase fui a la máquina de café. There were seven people waiting. Había siete personas esperando antes que yo. I was in the eighth line. Yo estaba en el octavo lugar. Oh, I can have a coffee. Ay, voy a tener mi café. And there was a beggar lived in our college for 7 years. Beggar. Yeah, beggar. Había una persona que pide limosna en su lugar de estudio. He was coming in. Y estaba entrando. And he wanted to have a coffee too. Y él también quería café. And he saw that eight people already waited. Y él sabía que había muchas personas esperando. So he doesn't want to wait there. Y él no quería esperar ahí. So he went to the high quality coffee machine. Y entonces se fue al café de la de mayor calidad, el que era más caro de 10 centavos. Which is 15 cents. Que eran 15 centavos. I am child of God, wait in the eighth line. Y estoy ahí esperando en el octavo lugar en la fila con Dios. But beggars coming to and he went to higher quality coffee because he doesn't want to wait. Y este ambulante llega porque no quiere esperar, se va a comprar un café más caro del que yo puedo comprar. At the time, some anger comes from y de repente de mis adentros comienza a salir un poco de enojo. God, what is this? Dios, ¿qué es esto? I am child of God. Yo soy hijo tuyo, hijo de Dios. You know me. Tú me conoces. You know what I have done. Sabes lo que he estado haciendo. You know my faith. Sabes mi fe. I was not even struggle. No estaba tambaleando en mi fe. I can die. Yo puedo. You know morir. My faith. Conoces mi fe. How come beggars have a higher quality coffee? ¿Cómo es que este deambulante tiene un café de mayor calidad? One more amazing thing is he drank coffee as a dessert. Así que una cosa que también debo compartirle más increíble es que este hombre estaba tomando café solo como postre. After the meal he drinks the coffee. Después de la comida estaba tomándose el café más caro. But evangelist, child of God. Pero el evangelista, el hijo de Dios. No meal anymore. No había tenido alimento por días. Always drinking water. Solo tomando agua. And wait, no more quality coffee. Para tomar un café barato. I was angry and I wanted to go to that higher quality coffee. Yo estaba enojado y quería ir a esa máquina de café más caro. I also don't like to wait here. Yo tampoco quería esperar en esa fila. Let's eat higher quality coffee. Vamos a tomar un café de mayor calidad. But I was not able to do that. Pero no tenía las posibilidades. Because I drank that, then I cannot drink fire. Porque si me lo tomaba entonces en ese momento el viernes no hubiera podido tomar café. Friday, I need one more coffee. Todavía para el viernes tengo que tomarme otro café. So I was really angry. Así que estaba enojado. And received a cup of coffee. Y recibí ese café barato. And I was sitting on the table. Y me senté en la mesa. And I was really crying. Y estaba llorando. God, what is this? Dios, ¿qué es esto? Even the beggar drinks higher quality coffee. Aún el deambulante está tomando un café con mayor calidad que el mío. Why are you doing this to me? ¿Por qué me haces esto, Señor? You know me. Tú me conoces. That's the time that God gives me the message. Ese es en el momento en que Dios me dio un mensaje. Yes, I know you. Sí, te conozco. Look at the birds in the sky. Mira las aves de los cielos. Birds doesn't harvest. Ellos no siembran, no cosechan. I fed them. Y yo los alimento. Look at the flowers in the mira field. Las flores en el campo. Even though they don't have to do anything, but I clothe no them. Nada, pero yo la visto. More glorious than the Solomon. Con ropa más gloriosa que la del rey Salomón. How much will I do more to you? ¿Cuánto más haré yo por ti? Even birds, even the beggar I
take care of them. A pesar de las aves y también el deambulante, yo tengo cuidado de ellos. How much will I do for you? ¿Cuánto más haré yo por ti? I know what you need. Yo sé lo que necesitas. That's the time that I was really crying in repentance. Entonces comencé a llorar verdaderamente, pero de arrepentimiento. Even though I believed Jesus is the Christ, a pesar de que creía que Jesús es el Cristo, not 100% completely about my financial issue. Ninguna persona sabía de mi situación económica. Jesus was not the solution for my finance. Jesús no era la solución para mis finanzas. Jesus resolved all my problems. I was saying that, but he is not solution to my financial issue. Yo creía que él era la solución a mi problema, pero la verdad es que él en realidad es el que resuelve todas mis cosas. God made this situation so that I can truly believe him. Dios permitió esta situación para que verdaderamente yo pudiera creer en que Jesús es el Cristo. So I was crying before him. Así que lloraba delante de su presencia. And I made a resolution before God. Y entonces hice una resolución delante de Dios. God, I will no more complain. Señor, no me voy a volver a quejar. No more say to you about finances. No te voy a hablar más acerca de mi situación financiera. If you don't give me money. Y si no me dan dinero. If you don't give me meal. Y si no me das comida. I will be starving. Me voy a morir de hambre. I will not eat. No comeré. I will not drink. Ahí no tomaré nada. Enjoy. Pero me lo disfrutaré. Because you are with me. Porque estás conmigo. I don't need food. No necesito comida. I don't need money. No necesito dinero. I have everything. Tengo todo dentro de mí. I receive everything. Recibo todo dentro de mí. You are with me. Tú estás conmigo. Creator God is with me. Dios el creador está conmigo. If you don't give me, then there is your plan. Y si no me das nada, Dios, entonces ese es tu plan. Starve. Me moriré de hambre. Die. Muere. If you don't give me, I will believe that it's your plan. Si no me das alimento, yo entenderé que es tu plan. And with pleasure, I will die. Y con gozo moriré. I will no more say about any complaint. Y así jamás volveré yo a darte una queja de lo que estoy viviendo. Nothing has changed. Nada ha cambiado. But in me, true peace, comfort, true happiness came into me. Pero en mí ha podido llegar una verdadera alegría, un verdadero gozo, una verdadera paz. That's it. There's no more financial problem. Eso es todo. Ya no tengo problemas financieros. Not because I have money. No porque tenga dinero. But because I have Christ. Pero porque tengo a Cristo. That's the belief in Jesus as the Christ. Entonces eso es creer en que Jesús es el Cristo. Very that night, I received a call from the church. Hace unos días recibí una llamada de la iglesia. Very same day. El mismo día, perdón. When I have made that confession. Cuando hice esa confesión en aquel entonces. Received two calls from the recibí church. Recibí dos llamadas de la iglesia. And there are some high school students who want to receive a tutor. Que necesitaban un tutor, unos estudiantes de bachillerato, el equivalente a la escuela superior allá. So on Saturday I went to their house. Así que el sábado fui a sus casas. And on that day I received $800. Y en ese día recibí $800. At that time in my college one meal is for 70 cents. En aquel tiempo una comida en mi colegio era solo 17 centavos. $800. Y tenía ya $800. Everything is finished. Todo está concluido, consumado es. From that time on, up to now, I don't have any problem. Desde aquel momento hasta hoy, ya yo no tengo más problemas. If I don't have money, si no tengo dinero, I don't need. No lo necesito. That's the true solution to the finance. La verdadera solución a nuestras finanzas es esa. If we have that faith, God does not leave us to starve to die. Si tenemos esa fe, Dios no nos va a dejar, no nos va
abandonara, que muramos de hambre. But there is an important issue. Pero hay una situación muy importante. If you think that, oh, if I have that faith, then God's going to give me money. Si usted piensa que porque tengo esta fe, entonces Dios me va a dar dinero. So even though you have a faith, just following me, oh, I don't have any problem, you just confess before God. Así vengo y confieso delante de Dios y digo, ¿verdad? Como que dice, frente al labio, este es el Cristo. And you're waiting. Y how God gives you the money. ¿Cómo Dios me va a dar el dinero? Because I am not shaking. God is going to give me the money. Variando, sino que estoy firme, el Señor me va a dar el dinero. Then God does not give Entonces you. Dios no te da nada. God knows you. Dios te conoce. What you expect. Él sabe lo que tú esperas. What you truly receive. Lo que verdaderamente estás esperando recibir. If you truly believe, then God takes care of you. Entonces, si verdaderamente estás creyendo, Dios va a tener cuidado de ti. But if you don't truly believe, God knows it. Pero si no estás creyendo genuinamente, Dios lo sabe y lo conoce. That's why Jesus said, if anyone who lives for their life. Que aquel que deje su vida o quien su vida, who spare their own life, que da su propia vida, they will die. Ellos mueren. But anyone who dies for me, pero aquel que muera para mí, they will receive life. Recibe la vida. Opposite. En opuesto. If we give only to Christ, si damos todo en Cristo para Cristo, God gives only to us. Dios da todo para nosotros. God knows it. Dios lo sabe. God knows that whether you believe Jesus as the Christ or not. Que si usted cree en que Jesús es el Cristo, if you only believe, begin to believe Jesus is the Christ, that moment you don't have any problem. Entonces es ahí que Dios entiende y sabe que usted verdaderamente está creyendo de que Jesús es el Cristo y de que usted ya no va a tener ningún problema en su mente. You don't have any anxiety or worries. No tendrá ninguna ansiedad, no tendrá ninguna preocupación. That's the new creation. Esa es la nueva criatura. Everything is finished. En donde todo está consumado en Jesús. That is the new creation. Esa es la nueva criatura. So even though we are saved that we are new creation, we don't truly believe we are new creation. Así que aunque todos hemos confesado tal vez a Jesús y somos salvos, todavía no creemos verdaderamente en que Jesús es el Cristo y no todo está completo dentro de nosotros. Satan attacks only one point. Satanás tiene solo un punto que ganar. Your identity. Su identidad. He attacks you. Él te va a seguir. Not to realize your identity. Y va a perseguir para que no te des cuenta de tu identidad en Cristo. Genesis chapter 3, Adam and Eve were attacked by Satan. Genesis 3 nos dice que Adán y Eva fueron atacados por Satanás. Adam and Eve was created in God's image. Dice la Biblia que Adán y Eva fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. What is God's image? ¿Qué quiere decir? God's image. La imagen de Dios. What does that mean, God's image? ¿Qué quiere decir ser imagen de Dios? Psalm 8 is the creation psalm. El Salmo capítulo 8. And Psalm 8:5 talks about what is created in God's image. Habla acerca de la creación de Dios y nos habla de cómo somos creados a la imagen de Dios. Lord, what is the man that you consider the man? The information we talked about angels and not God because of our translation. Just follow. Okay. What is the man you consider of him? ¿Qué consideras el hombre? You created him of just little lower than angels. Ustedes han sido creados solo poco menor que los ángeles, versículo 5 del capítulo 8. God created man just little lower than angels. Dios ha sido, nos ha creado como hombres a su imagen y semejanza poco menor que los ángeles. But this is wrong, wrong translation. Pero esto es una traducción errónea. According to the Hebrew scripture, original language, de acuerdo al hebreo, el lenguaje original de la escritura, God created man little lower than Elohim. Dice la palabra en hebreo que fuimos creados como hombres poco menor que Dios. Elohim es Dios. Elohim es Dios en hebreo.
Not little Lord and angel, no but es little como Lord dice nuestra traducción al español poco menor que los ángeles, sino poco menor que Dios. What is man? ¿Qué es el hombre? We are created just little Somos Lord and God. Creados a una imagen un poco menor que Dios mismo. Adam was created in God's image. Adán fue creado a la imagen de Dios. Just like God. Así como Dios fue creado. That's Adam. Eso es Adán. The serpent, Satan, deceived him. Pero entonces vino la serpiente, tomada por Satanás y lo engañó. If you eat of this fruit, si then you will este be fruto, like God. Serás como Dios. Adam should have responded this. Debería haber respondido Adán de la siguiente manera. No. No. I am already just ya like God. Ya yo soy como Dios. Soy hecho a su imagen. I am already just like God, rule over everything. Yo soy como Dios que gobierno todo lo creado. God has given me everything. Dios me ha dado todo. If I serve God, I'm just like God. Y si yo soy hijo de Dios, soy exactamente como Dios. God gave me sonship. Dios me dio la salvación. God gave me kingship. Me dio, perdón, el reinado, el sacerdocio. So in some way, God has crowned him. Entonces Dios ha coronado al hombre. With glory and honor. Con gloria y honor. Crown means just like king. Coronarlo quiere decir que es como un rey. Glory and honor is a divine term. Y gloria y honor es un término divino. If you see glory and honor, it comes together, it always talks about God. Si vemos que gloria y honor vienen juntos, siempre está hablando de Dios. But here Psalm 8, it talks about the blessing man has received. Pero viene que algunos hombres hablan de las bendiciones que el hombre ha recibido. We are crowned with Somos God's glory and honor. Somos coronados con la gloria y el honor de Dios. We are just like God from Somos the beginning. Como Dios desde el inicio. We don't need anything. No necesitamos nada. Only what we need to do is grab hold of God's word. Lo único que tenemos que hacer es agarrar la escritura. Satan deceived man to lose hold of God's identity. That's why already just like God being man becomes completely lower than the animals. Entonces nos convertimos en algo que no es lo que Dios ha creado que seamos. Who are you? ¿Quién es usted? Who are you? ¿Quién es usted? If you are in Christ, you are a new creation. Si está en Cristo, es nueva criatura. The people that destroy God's image. La gente que destruye la imagen de Dios. God is with you. Perdón, que acepta la imagen de Dios. Dios está contigo. But still I have problem. Algunos todavía tenemos problemas. No, that's not problem. Pero eso no debe ser un problema. Just confess the Solo faith. Confiesa con fe. You did not die because of that problem. No mueres por su problema. If you are not deceived, behind it, you see God's blessing. Si no eres engañado, detrás de esa prueba, usted va a ver la bendición de Dios. After 1 year, I received this gospel. Después de un año de haber recibido esa palabra, my father got a cancer. Mi papá tuvo cáncer. And my mother was really worried. Y mi mamá estaba muy preocupada. But I know that's not the problem. Pero yo sabía que el cáncer no era el problema. So I said to my mom. Así que le dije a mi madre. Mom, this is not the problem. Mamá, este no es el problema. This is the blessing. Esto es una bendición. Don't worry. No te preocupes. Because God is with us. Porque Dios está con nosotros. Jesus is the Christ. Y Jesús es el Cristo. No problem at all. No hay problema alguno. God only gives us the best thing. Dios nos da solo lo mejor. This is not the cancer problem. Este no es un problema, el cáncer. It's the blessing. Es la bendición. It's the best thing. Es la bendición. And I prayed for 3 months. Y oré por 3 meses. Not to heal my father's cancer. No para que sanara el cáncer de mi padre. Many Christians, if this kind of situation occurs, they pray for God, please heal the cancer. Cuando muchos cristianos se enfrentan a una situación así, comienzan a orar porque el cáncer sea sanado. They're crying. Y están llorando. They're worried.
Está muy preocupado. Oh, please remove this problem. Dios, por favor, remueve este problema. That is not prayer. Eso no es oración. Prayer must be giving to God, grabbing hold on to Christ. Esto de la oración debe ser que le demos gloria a Dios agarrado de Jesús el Cristo. But if you just pray just like that, you don't believe in Jesus Christ and pray. Entonces, si seguimos orando como lo hemos estado haciendo, no estamos orando agradando a Dios. Hay que orar como sabiendo de que ya era solucionado todo. The same to the non-Christian. Es lo mismo que hacen los no cristianos. Prayer topics of the Buddhist man, Islam, Catholic, Christian, same. Son las mismas oraciones de los budistas, de los islámicos, de los católicos. Why? ¿Por qué? Because Christians don't believe Jesus as the Christ. Porque todavía muchos cristianos no creen que Jesús es el Cristo. They pray in order to resolve their problems. Oran para solo solucionar los problemas. They pray in order to get something. Solamente para recibir algo de parte de Dios. But God says to us, you don't have any problem. Pero Dios nos dice, no tienes problemas. I am with you. Yo estoy contigo. You have already everything you Tú has need. Recibido de mí todo lo que necesitas. But we don't believe it. Pero no lo creemos. And pray in the name of Jesus to receive some idolatrous thing. Y realmente oramos en el nombre de Jesús para recibir cosas que no son las que Dios pretende para nosotros. For 3 months I prayed for my father and me. Por 3 meses oré por mi padre y por mí. I know because I believe in Jesus Christ. This is not the problem. Yo sabía que ese no era el problema porque yo he creído en Jesús el Cristo. This is the best blessing. Esa es la mejor bendición. To me, to my father, to my family. Para mí, para mi padre y para mi familia. But because I am absurd, I am foolish, I don't know. Como estaba encerrado en mí mismo, no lo entendía, fui torto. I don't know why this is blessing to no sé me. Por qué es una bendición para mí. Open my eyes. Y fueron abiertos mis ojos. So that I can see what is your plan para behind poder entender, Señor, cuál es tu plan para mi vida. After 3 months, I found out this is truly blessing. Después de 3 meses de estar orando y pidiéndole a Dios esa dirección y revelación, entendí que era una verdadera bendición para mi familia el cáncer. Because of this issue, my older brother knelt down before me and received Jesus Christ, and now he became a pastor too. Por este problema del cáncer, mi hermano mayor vino ante mí, cayó entre mis pies, recibió a Jesucristo, y no solo ha recibido a Jesús en Cristo, hoy es pastor. Gloria a Dios. My father, he's still alive. Mi papá todavía está vivo. He was healed completely. Fue sanado completamente. Gloria a Dios. And she restored his faith. This is more important. Más importante aún es que su fe fue restaurada. My life should be done at this moment, but God gave me additional life. No debería tener vida en este momento, pero Dios me ha extendido mi vida hasta la vida eterna. I will live my life for His glory. Y así glory. Viviré para su gloria. I was already dead. Ya estaba muerto. Rest of my life, I will live for God. El resto de mi vida viviré entonces para Cristo. My father's life has been changed. La vida de mi padre ha cambiado. Healing cancer is small thing. Realmente la sanidad del cáncer es lo más pequeño. I will live for that spectrum. Y viviré para cosas más grandes. And two people in my father's same hospital, same room. Y otras 2 personas en el mismo hospital y la misma habitación de mi padre. They were amazed when they see my father's reaction. Al ver la reacción de mi padre. Same thing, they got the cancer. Ellos tenían el mismo cáncer. How is it different? ¿Cómo es que ahora es diferente? Because they all opened their heart, I was preaching gospel to entonces them. Pude, porque abrieron su corazón, pude compartirles, predicarles el evangelio. And they received Jesus Christ and they became children of God. Y se convirtieron en hijos de Dios. This happens in 3 months. Eso ocurrió en un transcurso de 3 meses. Everything is better. Todo es perecedero. Everything is better than cancer. Perdón, todo es mejor que el cáncer. But my mother, pero mi mamá, Christian, cristiana, received same answer
recibió la misma respuesta. But she worried for 3 months. Pero ella se estuvo preocupando por 3 meses. She was always crying. Se estaba llorando todo el tiempo. Please heal my husband. Por favor, sana a mi esposo. Please heal my husband. Por favor, sana a mi esposo. Always crying. Siempre llorando. After 3 months, she got lost her health. Después de los 3 meses, ella perdió, se deterioró su salud. She was weakened. Estaba muy débil. She lost her weight. Ella perdió peso. She lost her health. Perdió su salud. Even though God is giving answer, she cannot receive. A pesar de que Dios estaba dando una respuesta, ella no lo podía recibir. Why? ¿Por qué? Even though God is giving the answer, if you never believe Jesus is the Christ, you lose everything. A pesar de Dios estar respondiendo, si no crees que Jesús es el Cristo, se pierde la respuesta que Dios está dando. God takes care of us completely. Dios tiene cuidado de nosotros completamente. But if we don't have Jesus is the Christ, we lose every blessing. Pero si no entendemos que Jesús es el Cristo, perderemos la bendición. That's why Satan attacks us. Por eso es que Satanás nos ataca. So that we cannot testify the greatness of Jesus Christ. Para que no podamos disfrutar de la grandiosidad de Cristo Jesús. If we truly understand and have a faith and live as a new creation, then we have no chance but to shine the light of Jesus Christ to creer en que Jesús es el Cristo y continuamos viviendo de la manera que Él lo pide, entonces podremos brillar por la luz del Jesús el Cristo. That's why Satan attacks our identity. Por eso Satanás ataca nuestra identidad. I am a new creation. Yo soy una nueva criatura. Everything is finished. Todo ha sido consumado. God is with me. Dios está conmigo. That is your identity. Y esa es tu identidad. If you believe Jesus as the Christ. Si crees que Jesús es el Cristo. So if you don't really receive this answer, one of two. Así que si no recibes esta revelación en tu corazón, te ocurren dos cosas. First, you are not saved. Primero, no eres salvo. That's why you don't have this life. Por eso no llevas la vida que Él quiere que lleves. Or second, o segundo, even though you believe and you are child of children of God, a pesar de creer y ser hijo de Dios, you don't believe Jesus as the Christ, no crees en que Jesús es el Cristo, you don't know you are a new creation. No conoces que eres una nueva criatura. One of two. Una de las dos. If you, once you believe Jesus as the Christ, una vez que crees que Jesús es el Cristo, once you believe I am a new creation, una vez que crees que eres una nueva criatura, then every problem has already finished. Entonces todos los problemas podemos darlos por concluidos. And you will receive that answer. Y comenzarás a recibir la respuesta. So that God makes you witness. Para que Dios witness. Que Dios te haga testigo. God's gonna give you the evidence. Dios te va a dar la evidencia. God's gonna give you the proof that He is the Christ. Dios te dará la prueba de que Él es el Cristo. Because He wants to make you witness. Porque quiere hacer de ti un testigo. Witness of Christ. El testigo de Jesucristo. Save the world. Para salvar al mundo. So. Así que. One more thing. Una cosa más. Verse 15. El verso 15. And He died for all that those who live should no longer live for themselves, but for Him who died for them and was raised again. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Jesus became our Christ. Jesús se convierte en nuestro Cristo. So that He wants to make us no more we live for ourselves. Para que dejemos de vivir para nosotros mismos. Live only for Him. Pero vivir completamente para Él. That's why He resolved all my problems. Por eso fue que resolvió todos mis problemas. Because I don't have any problem, I can live for Him. Porque yo no tengo ningún problema, entonces puedo vivir para Él. If I have problem, I have to live my life to resolve that problem. Si yo entonces tengo problemas o los reconozco como problemas, no puedo vivir para Él, tengo que vivir entonces para resolver mis problemas. But you, for
new creation, Jesus resolves all problems. Así que para la nueva criatura, Dios resuelve todos sus problemas. So the new creation lives for Him, only para que for entonces him. Esa nueva criatura pueda vivir solo para Dios. So new creation who does not have any problem now lives for only Christ. Así que si eres nueva criatura, vive para Él ahora y no tendrás ningún problema a tu alrededor. And what is the life of new creation? ¿Y cuál es la vida del nuevo creyente o de la nueva criatura? What is the life for him? ¿Cuál es la vida para él? What is the life for Christ? ¿Qué es la vida para Cristo? Verse 18-19. El versículo 18-19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. New creation's life is to do ministry of reconciliation. La vida de la nueva criatura es de hacer el ministerio de la reconciliación. Reconciliation between God and the world. Reconciliación entre Dios y el mundo. Save the lost. Salvar al perdido. Save the non-believers. Salvar a aquellos no creyentes. Preach the gospel. Predicar la palabra. Save El Salvador. Salvar El Salvador. Save Latin America. Salvar América. Save Latina. The world. Salvar la palabra. This is the new creation's only one job. Salvar al mundo es solo una palabra, un trabajo de la nueva criatura. Because I don't have any problem that I need to take her care of. Como no tengo problemas, puedo entonces trabajar en esto. I can live for Him. Y puedo vivir para Dios. I can live for world evangelization. Puedo vivir para la evangelización mundial. 20 years ago. Hace 20 años. I was just a college student. Yo solo era un estudiante universitario. I hold on to this coffin. Y yo me agarré de esa palabra. Because Jesus is the Christ. Porque Jesús es el Cristo. Because you became my Christ. Porque Él se convirtió en mi Cristo. From now on, I will only live for you. De ahora en adelante solo viviré para ti. Use me for world evangelization. Úsame para la evangelización mundial. And now I'm here. Y ahorita estoy aquí. Not only this country. No solo en este país. So many different countries of the world. Muchos otros países a los que he sido enviado en el mundo. God's gonna do world evangelization through my life. Dios hará la evangelización mundial a She través de mi vida. Me. Él me conoce. Even though I have nothing at that time. A pesar de que no tenía nada en ese momento. God knew me. Dios me conocía. Knew me that I believe in Sabía Jesus. Que creía en que Jesús es el Cristo. Knew that I'm a new creation. Sabía que yo era una nueva criatura. Listened my confession. Y escuchó mi confesión. And He used me for His kingdom. Y me utilizó para su reino. You are not the person that just live for your life in order to survive. No debe ser esa persona que solo vive.